estoy documentando con mi celular cómo es la vida de un nini y no es como la hacen ver los de TV Azteca o Televisa, donde estás rascándote la panza. Yo creo que todos los ninis, mal empleado ese término, lo que hacemos es no queremos estar de ninis o queremos estudiar o queremos trabajar y aparte lo necesitamos. Hay muchas páginas como OCC donde los empleos pues están por los suelos, no hay en realidad gran cosa tampoco. En qué poder trabajar, y lo peor es que uno luego dice, bueno, ya me voy de lo que sea, lo que caiga está bien, pero ni siquiera algunos trabajos son puras mentiras o puros como de cuestión de comisiones, y pues así no, ¿verdad? O sea, nuestros gastos no es por comisiones, nosotros diario tenemos que comer y hay cosas que pues bueno, en vista de que no hayamos muchos trabajos ahorita por internet para poder enviar currículums y que la verdad es que el trabajo no nos va a caer a venir a tocar a la puerta de nuestra casa, lo cual sería bueno, pero eso no pasa en la vida real. Voy a dirigirme a lo que es la oficina de empleo. Ahí no sé si pueda grabar exactamente porque, bueno, igual la gente es muy tímida y luego parece que uno tiene que pedir permiso aquí en México para todo, hasta para tirarse un pedo en una oficina de gobierno. Entonces, vamos a tratar de grabar ahí ahorita un poco de encubiertos. Espero que me quede bien y si no, bueno, aunque sea un pedacito. Vamos rumbo al camión porque, bueno, no es cierto, me voy caminando, son como unas 10 cuadras grandotas, pero no traigo para el camión, así que vamos caminando. Voy a cerrar esto, conectar mi celular. Una pluma siempre es necesaria para apuntar alguna vacante que pudiera haber, y una libretita. No olviden una pluma y una libretita, como siempre, una memoria USB por si tiene uno que ir a ¿cómo se llama? Si tenemos que imprimir de último minuto otro currículum, más aparte los que aquí ya llevamos. Este es el kit del todo buen nini, el folder. Sí, kit es folder con solicitud de empleo, pero también tienes que llevar tu currículum impreso para que pueda ver, y la USB por si hay que hacerle cambios de último minuto a tu currículum y aumentar alguna que otra mentira. Bueno, ahora sí vamos rumbo a las oficinas de empleo con todo nuestro kit, para ver qué podemos conseguir este día. Siempre es bueno una última manita de gato para que no digan que uno va todo fodongo, porque hasta para eso es, uno necesita ir según muy bien presentado y cosas así, que a veces uno ni siquiera tiene para comprar el shampoo, pero no queda de otra. Alguien tiene que ir a hacerlo. Bueno, ahora sí vamos rumbo a las oficinas del trabajo, de la bolsa de trabajo. Dios. Ahora vamos rumbo al... Vamos rumbo a la parada de autobuses, pero no me iré en autobús porque, como lo decía hace un momento, no hay no hay suficientes recursos como para
estar gastando en camión, y menos desde que Rubí Rata aprobó el ¿cómo se dice? El que subieran la tarifa. Pero de todas formas les voy a mostrar que esta es la parada. Bueno, ahorita está un camión de basura. Bueno, vamos y ahorita volvemos a grabar. Es cierto que no me vine en combi para poder pasar a la panadería por carbohidratos para cualquier nini que tenemos que caminar bastante. Entonces sale más barato. Espero que tengan mini donitas de chocolate, porque esas son las que, aparte de alegrarme el día, me aportan una gran cantidad de kilocalorías. Ay, aunque no veo que tengan donitas. Bueno, será que tendremos que ir a investigar. Casi siempre se ve la charola desde aquí, la de los... ¡Ay, rápido! Bueno, se dan cuenta también que ninguno de los automovilistas tiene eso que se le llama cortesía ni educación vial. Pero bueno, vaya, a ver si no nos atropellan. Ah, ya, ahora sí, vamos para la panadería. Espero que tengan donitas chiquitas. No hay donitas. Bueno, tendré que comprar un churro. ¿Cuánto tiempo? Buenos días, ¿qué cuestan los churros? Ay, son unos 50. Mira, voy a agarrar uno. Ay, ¿cuál será? Ay, el más grande. Bueno, este. No. Hagamos otra pausa mientras me como mi churro. Bueno, ya ahora vamos llegando a lo que es la parte de donde está la bolsa de trabajo. Y bueno, pues esto está... Esperemos que haya buenas ofertas, porque regularmente nunca hay nada. Nada bueno, pues, o sea, sueldos miserables. Y ahorita espero que sí podamos enseñarles cómo, más o menos, cómo son los empleos que hay aquí, para que vean. Esto es lo que es la oficina de rentas. Bueno, y aquí se supone que está supervisor capacitador electoral del IFE. Es una convocatoria para que pueda uno funcionar así. Los requisitos, bueno, este es supervisor electoral, bla, bla, para las elecciones del 2012. Los requisitos son ciudadano mexicano con credencial, mínimo tener la secundaria, conocimientos necesarios, residente en el distrito electoral, no tener más de 60 años, no militar en ningún partido político, presentar solicitud. Estas son todas las cosas que piden. Acta de nacimiento, comprobante de estudios, disponer tiempo completo, firmar bajo protesta, decir la verdad. O sea, como quien dice la verdad hoy en día. No ser familiar consanguíneo, bla, 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 asistir a... Como si fuéramos familiares de algún vocal, pues no estaríamos trabajando, ¿no? Asistir a la plática de inducción, aprobar la evaluación integral, entregar 5 fotografías. ¿Cuánto cuesta tomarse unas fotografías? Para que esto ni siquiera es seguro que le vayan a dar a uno el trabajo. Copia de CURP y RFC, copia de la credencial, copia del comprobante de domicilio. Bueno, una constancia de si ha trabajado antes así. Y dice, si eres seleccionado del 16 de febrero al 15 de julio, al 22 al 15 de julio, con un sueldo de 7,000 más gastos de campo y 5,000. Pues creo que está mejor trabajar para el IFE, porque para el IEG, aparte que van a entrar hasta más tarde, es bla bla bla, insurgentes, del 2 al 17 de enero del 2012. De lunes a viernes, de nuevo, bla, 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 bla. Bueno, es un puesto que ya vimos ahorita.
Pero esta realmente no es la. Bueno, vamos a ir ahora sí a la otra, donde sí se supone que debe de haber. Ay, vamos para allá. Acá. Ah, sí, esta es la oficina de empleo. Vacantes primaria, secundaria. Así que nos mandamos aquí. Secundario, la verdad, promotor, la verdad, entrada, contrata, formar, jefe de piso, jefe de motor, no va a ser, la línea, va a ser, jefe, verificador, vendedor, vendedor. Siempre contrato, general, general, general. No se ve. Vamos a ver. Vamos a soldadores. Un transporte activo, mensajero repartido. Ayudante general. A ver. Está. ¿A qué hora? De impresión. ¿En dónde? Dos y media. De color afectado por medio. Con aluminio, diga, güey, si no va a empezar con mis mamadas como el año pasado. Medio kilo. De qué color te hago. Dale, nos vemos a rato. Dos y media. Sí, no, 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 no. Mira, es el técnico en procesos, ¿no? ¿Dónde? No, no, carrera técnica. 1677. Nacional de su curso. ¿Dónde lo vi? Ya se me perdió. ¿Cuál? Preparador de asistente electoral. Lo que me dijo. Mire, mi amor. Personal eventual por temporada teniendo papeles de Santa Cruz, Duende, Tubo de Santa, Eclipse. Dos a ocho. Aquí está, bueno, vemos el tipo de empleos que hay. Son, pues, nada buenos. A ver, aquí el que me interesó, 1722 y 1677. 1677, 1722. 16. Ahora vamos a ir a preguntar sobre el 1677. Ay, sí, auxiliar administrativo, femenino, jefe técnica, presentación, captura de disponibilidad de horario. Y 1722. Ahí, ¿dónde está? Así, capacidad, son 20 plazas, indistinto, de 18 a 40, preparatoria, 6 meses de experiencia en capacitación, visita a ciudadanos, bla, 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 vehículo propio, una lista, piden coche, disponibilidad. Vamos a ver.
Ay, ¿cuáles dije? 17-22, sí. Buenos días, tardes. Disculpe, para unas vacantes que me interesaron. Pues ya vine hace un tiempo, no sé si todavía cada cuándo cadican. España García, Juana Macaria. ¿La lleno? Ah, ok, gracias. Qué estúpida. Juana Macaria. España García. Juana. Cuarto. Municipio de Regación. Salario. Domicilio es. Les voy a poner. Boris. Tres. Uno, dos, cuatro, centro, colonia centro, 38, teléfono 17, 5, 3, 3, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, se retrasa literalmente inmediato es el 6 de febrero de 2011.
gente de marketing. ¿Esta dónde la llevo? Sí, aquí traigo los. Ajá. Ah, ok, gracias. Buenas tardes ya. Ay, es mi destino. ¿Dice que esté vacante? Sí, aquí traigo los números. ¿Cuáles son los que te interesan? El 1722. ¿Capacitado? Ajá. Mira, esta es para el IEC, que está en la dirección... Eres en la Posari 109, en la Colonia Alameda. Te paga 6.200. Uh-huh. Hay que ir antes de las 4 en entrevista con Paulina Zárate. Paulina Zárate. Antes de las 4. Pero estas son para entrar hasta marzo, ¿no? Porque sacaron en el periódico que era, que según eso tenía uno que ir hasta enero, que iban a publicar la convocatoria. Por eso me dije, no sé si sean de las mismas. Bueno, sí, yo estoy solicitando. ¿Ah, sí? Hasta enero, marzo es cuando van a contratar. Ah, bueno. Ok, eso es antes de las 4. Y él también me interesó el 1677. ¿Auxiliar administrativo? Ajá. Mira, este es para Calde Rodríguez y Asociados. La dirección es David Reynoso, 112, Colonia La Favorita. ¿David Reynoso? David Reynoso, 112, Colonia La Favorita. Buen día. Aquí vas a ir con atención a Evelyn Chacón. ¿Evelyn Chacón? Ajá. No sé, pero andaba con la rama. ¿Dónde está? ¿Se ocupó? Se ocupó. Porque ahorita ya no nos están solicitando, pero es para secretario. Ah, bueno, ¿me podría dar ese mismo? Sí, digo, la dirección de... Ah, sí, sí, ajá. ¿Cuál? Evelyn.chacón. Punto Chacón. Arroba Calva Rodríguez y asociados. Y asociados. Evelyn.chacón.
con arroba calva rodríguez y asociados punto com punto mx. Ah, okay. Y ya con eso uno los manda al correo. Así es. Ah, okay. Bueno, entonces eso es todo. Perfecto. Su registro tiene una vigencia de 6 meses. En ese tiempo puedes terminar de checar vacantes. Ah, okay. 6 meses. Bueno, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Vamos a ver si hay algo más aquí. Lo que pasa es que dijo que viniera a llenar una copa a las 12. A ver, marcas de capacidad. Voy a los desempleados y sus empleados. ¿Cuánto vais a hacer? Aquí se supone que vemos todo lo que son las becas de capacitación. Caminando nos encontramos este otro trabajo que es decidir soltar el asesor financiero 5 con bla bla bla. Bueno, pues aunque este tipo de trabajos me parecen medio de farsa, vamos a nada se pierde. Y en realidad pues no hay más que ahorita irse a seguir buscando. Esta es la vida de un nini, seguir buscando hasta encontrar. No como dice Loreto Mola o Javier Alatorre. Así está la cosa dura.